Hola, en este video te voy a contar sobre el robo del siglo, cuando José Bonaparte, hermano de Napoleón, se apropió de una pintura española de incalculable valor. Pero quédate hasta el final que te cuento qué pintura fue y cómo el duque de Wellington está en medio de esta operación. Mi nombre es Gastón y esto es Punto de Historia. El hermano de Napoleón, a quien el emperador impuso como monarca, trató de llevarse 200 pinturas de las colecciones reales españolas en el año 1813, durante la retirada de las tropas francesas de la península ibérica. Entre ellas, el aguador de Sevilla de Diego Velázquez, que fueron recuperadas por el duque de Wellington y actualmente se encuentran en Londres. La Apsley House de Londres alberga una de las colecciones de arte más importantes del Reino Unido, que incluye creaciones de los principales pintores y escultores europeos de todas las épocas. Entre las piezas más destacadas se encuentran el Aguador de Sevilla de Diego Velázquez o la Última Cena de Juan de Flandes. Todos ellos pertenecieron hasta el siglo XIX al patrimonio real español. Pero ¿cómo llegaron estas obras maestras que en condiciones normales colgarían de las paredes del Museo del Prado a Londres? Mirá, la historia forma parte de uno de los últimos episodios de la Guerra de la Independencia Española y tiene como protagonistas al Duque de Wellington y al francés que entonces reinaba en España, José Bonaparte. Y que, si sabes cómo lo apodaban, déjamelo ahí en los comentarios, así lo leemos. Para conocer la historia hay que retroceder hasta el mes de marzo de 1813, cuando José recibe una comunicación de Napoleón. La guerra en el frente ruso está resultando un desastre y el emperador le pide ayuda para frenar el avance de las potencias enemigas sobre la misma Francia. El monarca ordena entonces a todas las tropas francesas dispersas por la península ibérica que se replieguen y se dirijan a la frontera para cruzar a Francia. El propio José I se prepara con sus ejércitos para hacer lo propio desde Madrid. Entre las pertenencias que Bonaparte carga en su convoy se encuentran 2 centenares de pinturas, entre ellas algunas de las joyas de la colección real. La inminente partida del rey desata una actividad febril en la corte. En el palacio están empaquetando a toda prisa cuadros y alhajas. La cantidad de posesiones que José pretende trasladar a Francia obliga a embargar todos los coches y carros de la villa. Y aún no bastará para acarrear el valioso equipaje. Con todos estos bultos, el rey emprende el camino hacia el norte. Pero si llegaste hasta acá, dale, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Es totalmente gratuito. Y con solo esa acción tuya, me ayudas un montón. Antes de cruzar la frontera, José I agrupó a todas sus fuerzas en las cercanías de Vitoria, donde el monarca llegó el 19 de junio. Allí se dirigió también el gran ejército aliado comandado por Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, para cortarles obviamente el paso. 2 días después, estos 2 formidables ejércitos libraron un terrible combate que acabó con una aplastante victoria de los aliados. La batalla de Vitoria fue el último gran enfrentamiento de la Guerra de Independencia Española y supuso el principio del fin de la ocupación francesa. Por la tarde, los vencedores, ¿qué es lo que hacían? Desguazaban carros, maletas y cualquier posesión de los vencidos. Cuando hallaron el coche del monarca, en él no solo había mapas, cartas y documentos de estado. También encontraron los casi 2 centenares de telas que José había extraído de sus marcos en Madrid y que había dejado atrás en su precipitada huida hacia Pamplona. Wellesley, que estaba lejos de ser un experto en arte, decidió enviar las obras a Londres para ponerlas bajo custodia de su hermano Lord Maryborough. Este encargó examinar y catalogar todo el material y solo entonces se descubrió la magnitud del tesoro que el rey José pretendía llevarse a Francia. Al conocer la procedencia de las obras que habían caído en sus manos, el militar inglés dio instrucciones para trasladar al nuevo rey español su intención de reponer las obras de arte a la colección real. Así, en el año 1814, pidió comunicar a Fernando VII el paradero de las obras y su deseo, obviamente, de devolverlas a España. Ahora bien, no se sabe la razón, pero no recibió respuesta.
Cansado de esperar, al cabo de 2 años, Wellington volvió a ponerse en contacto con la Casa Real Española, por medio de una carta al conde de Fernán Núñez, representante español en Inglaterra. El noble español, en nombre de la corona, le dio una respuesta sorprendente. Le dice más o menos así: Su Majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por causas tan justos como honorables. Un generoso gesto de Fernando VII. En esa época, Wellington había vuelto a Inglaterra y estaba organizando su propia colección. El héroe de las guerras napoleónicas, vencedor en Waterloo, que si querés saber más sobre la batalla de Waterloo, acá, mira, te dejo el enlace donde se pone fin al imperio en francés. Pero bueno, fue colmado de honores y regalos por los países a los que liberó. Estaba reacondicionando Apsley House para convertirla en su nueva residencia y donde depositó todas las obras de arte que había adquirido en los últimos años. A su muerte, el duque dispuso la indivisibilidad de su colección y su cesión al English Heritage para su conservación. Sus herederos convirtieron Apsley House en un museo y en el año 1947 cedieron el edificio al Estado británico, que actualmente se encarga de su mantenimiento. En el museo se exhiben en la actualidad 83 de las obras que en Inglaterra llaman el regalo español, que Fernando VII había hecho a Wellington tan solo 3 años antes de inaugurar su Museo Real de Pinturas en el Prado, al que todos esos cuadros parecerían estar destinados. Y si llegaste hasta el final, déjame decirte que muchas gracias por mirar nuestro video y déjame pedirte que te suscribas al canal y que nos dejes un me gusta. Es totalmente gratuito y solamente tenés que hacer un clic ahí en el botoncito y si querés, podés activar la campanita y eso te va a informar cada vez que nosotros subimos un nuevo video al canal. Y desde ya, muchísimas gracias.